Tres prófugos que ahora parece que quisieron encontrar refugio en la provincia de Santa Fe, los están buscando, amplios operativos. Ayer encontraron un lugar donde habrían estado guarecidos, una camioneta, celulares y también, lógicamente, hablamos de la salud de dos gendarmes que resultaron heridos en distintos tiroteos. Para todos estos detalles recibimos a Anabelia Cerezo. Ana, buen día. Pablo, sí, de hecho en el día de ayer se realizaron dos operativos. Esto estuvo a cargo de gendarmería que estaba trabajando en el lugar. Hay dos versiones. Una de ellas es que estaban realizando un control de rutina en el lugar y que tan solo se toparon, por decirlo de alguna manera, directamente con lo que sería el escenario de estos tres delincuentes prófugos. No solamente la camioneta Kangoo, que en realidad era la que le había robado a su suegra, Esquilazzi, sino también con lo que es una especie de granero, y estaba reacondicionado para dormir, comían en ese lugar y se encontraron también restos de comida, bueno, algunos elementos, utensilios que tenían justamente en este granero. Aparte de enfrentarse con la gendarmería en este primer operativo que ellos estaban realizando, luego de eso lo que hicieron es robarle una Citroën Berlingo que estaban utilizando justamente estos efectivos federales y escapar con esa camioneta. La zona Coronda, estamos hablando de la provincia de Santa Fe, a unos 300 kilómetros más o menos de lo que sería la capital de la provincia justamente. Comenzaron a hacer nuevamente operativos en la zona, se sumaron al menos con las fuerzas federales que estaba trabajando. El GAD, también estaba trabajando en ese lugar el grupo Halcón. Francotiradores que fueron dados directamente con específicas órdenes, por lo menos eso es lo que tengo entendido, de realizar un operativo, sí, pero quieren capturarlos con vida. Este es el objetivo más grande que tienen en cuanto a recapturar a estos tres delincuentes. Más allá de que enviaron francotiradores y algunas de las versiones daban con que era directamente para liquidarlos si los encontraban, no, estos francotiradores tienen órdenes de capturarlos con vida. Se está realizando en el lugar un operativo cerrojo de unos 300 efectivos federales y bonaerenses que están trabajando de manera conjunta. De hecho, Patricia Bullrich, la ministra de Justicia y Seguridad de la Nación, en el día de ayer estaba realizando un acto en cuanto a la asunción y el cambio de jefatura de las fuerzas federales, y lo que hizo es directamente mediante un llamado telefónico ir de manera directa hacia la provincia de Santa Fe, lugar en donde se estaba realizando el operativo. Como te decía, en el día de ayer un amplio operativo que se abrió en la provincia de Santa Fe, pero una vez más, no se sabe cómo, se habla en esta oportunidad de que habrían continuado lo que es la fuga a pie. Mayores detalles obviamente no hay, continúan realizando el rastrillaje en la zona, pero hasta ahora no han encontrado absolutamente nada. Sí, algunos datos que indican que la Berlingo finalmente la abandonaron y estarían en un automóvil gris, en un Clio ahora, gris. Sí, en un Corsa. Ajá, en bueno. Un Volkswagen, en un Chevrolet Corsa, sí. Habían sido los últimos datos, gris plata, habían dicho en su momento, sería el último vehículo que ellos tendrían algún tipo de dato en el que podrían llegar a estar escapando. Pero la verdad es que todo esto no fue certificado en ningún momento, por lo menos no de manera cierta. Recordemos que hubo, para despistar, varios vehículos que fueron incendiados, que habían sido quemados, por el camino una ida y vuelta que no se termina de comprender, porque los vehículos habían sido incendiados, por ejemplo, en Florencio Varela, cuando ellos se los estaban buscando en Ranchos y en Chascomús. O sea que creo que hay, de alguna manera, alguien que tiene que estar trabajando en lo que es la banca, propiamente dicha, de estos tres delincuentes. Más detenciones en el día de ayer por los operativos que se realizaron en la zona sur. Nada que haya arrojado algún dato certero como para poder dar con los tres delincuentes que están prófugos y continúan de esa manera desde el 27. Creo que una de las pistas que puede llegar a tener más grande dentro de la investigación va a ser básicamente el hecho de que cometan un error. Yo creo que están tras ellos.